día comiendo en McDonald's. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Valeria y estoy muy feliz de tenerlos una vez más acá en mi canal. Sí. Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy, muy bien. Muchas gracias por estar una vez más acá en otro nuevo video. Y como ya les dije, el día de hoy vamos a estar todo un día comiendo solo en McDonald's. Y la idea es estar probando las tres posibilidades que tenemos para conseguir sus productos, que son automat, presencial y obviamente delivery. Y así ver si la comida llega bien en las tres, si todo está muy rico, si la atención es buena. Y obviamente evaluar todos los puntos de la comidita. Es un reto que sinceramente me tiene muy emocionada y con un poco de nervios, porque hoy vamos a salir a la calle. No vamos a grabar solamente acá en la casa, pero sí vamos a tener una gran compañía. Y así como todos estuvieron pidiendo: Barbie, por favor, sale a la calle, no grabes solamente en tu casa. Bueno, nos estamos atreviendo y así de a poquito lo vamos a ir logrando. Obviamente que si les gusta este tipo de videos, pueden dejarme saber en los comentarios para yo así poder hacer más videitos como este. Y desde ya les dejo invitados e invitadas para que me vayan a seguir a todas mis redes sociales, que se las voy a dejar en la descripción. Así que sin más preámbulos, ya tanta cháchara, vamos a ir a la acción y vamos a comenzar nuestro gran día con un desayuno de campeones en McDonald's. Así que ¡vámonos! Ya estamos en el McDonald's y tenemos muchas opciones para elegir. De hecho, ya de aquí de empezadita tenemos algunas novedades, pero creo que como ya tenemos que comenzar con el desayuno, vamos a pedir directamente un McCombo de carne. Tenemos muchas opciones, pero me di cuenta que creo que de hecho subieron un poco, porque recuerdo haberlas visto más baratas y hace mucho tiempo que no como en el McDonald's, pero creo que me voy a ir por un cuarto de libra y el mediano, normal. Aquí podemos personalizarlo, pero lo vamos a dejar así y lo vamos a poner que con las papitas. Y como ando con mi mami, le vamos a pedir un cafecito y yo me voy a pedir un té aparte. Así que ahí ya tenemos lista nuestra orden. Y ahora sí, vamos a agregar un tecito para el desayuno. Ahí. ¿Cuánto vale? 900 pesos el tecito. Así que ahí, agregar la orden. Y nuestro monto total sería de 6.800 pesos. Ahora vamos a ir a pagar, pero vamos a pedir que nos entreguen nuestra orden en el mesón. Ahí ya nos vamos en el desayuno. Se me apagaron la música justo. Ok, amigos, ya tenemos nuestro pedido. Por aquí tenemos nuestra, ¿cuál era la que? Cuarto de libra. Se ve algo así. La verdad es que me sorprendió la presentación. Se ve bastante bien, ¿cierto, mami? Se ve rico, se ve bueno. Está mi mami detrás de cámara. Y así se ve este cuarto. ¿Era cuarto de libra? Sí. Se me olvidó, creo. Cuarto de libra. Así se ve nuestro cuarto de libra. Aceptable, la verdad. Se ve bien, se ve bonito. Yo me pedí, aparte, como les dije, un tecito. Viene un tamaño mediano más o menos. Te dan el tecito así, aparte. A mi mami le pedimos un cafecito, como pueden ver. Este es más pequeño, pero este te lo ofrecen dentro de la promoción, como la opción de tomar té. O sea, no te dan la opción de tomar té. Vale, ahí, porque hay gente que no le gusta el té. O sea, que no le gusta el café como a mí. Prefiere tomar té, pero no, te dan la opción solamente de café. Está mal ahí. Vamos a comenzar con churra madre. Las papitas. Siento que a las papas le faltan un poco de sal, pero en estos tiempos es un lujito comer papitas. Están súper buenas, sí. Están calentitas. Es lo bueno. Vamos a preparar el tecito. Como los Peaky Blinders, mira. Vamos a revolver con una papa para que sea más elegante. Uno a veces en la vida tiene que darse unos lujitos. Este es el caso con las papitas. Vamos a dejar entonces el tecito aquí que repose, que se remoje, para comer nuestra hamburguesita. Oye, ya llegó el 18 acá al McDonald's, porque tiene pura música, huequita, su... ¿Cómo se llaman eso? Que se bailan así. Guaracha. Guaracha. Vamos a probar entonces nuestra hamburguesita. Me sorprendió que no encontré en el menú algún menú como de desayuno específicamente. Pero bueno, provechito, se ve bastante bueno. Está bueno. Debo tener mucha hambre para encontrarlo tan rico. No, está perfecta. Está súper rica, como que se siente muy suavecita. Además que los pepinillos, a mí me gustan mucho los pepinillos y estos están exquisitos. Creo que nunca había encontrado una hamburguesa del McDonald's tan buena. Tengo mucha hambre. Lo que sí puedo destacar, durante el estallido social, este local se quemó. Luego de eso, lo remodelaron, creo que muy poco tiempo, y la verdad es que quedó hermoso. De hecho, es como uno de los que tiene como más tecnología, porque las pantallitas y todo eso, nosotros lo vimos cuando viajamos, pero acá
acá todavía no habían llegado. Y la verdad es que quedó súper bonito, la zona de los juegos está súper bonita, pero siento que está más chica y de hecho ya no tiene los toboganes icónicos del McDonald's de acá de Talca, pero la verdad es que está súper bonito, hay mucho más mesas. Se ve como todo muy limpio y todo muy bonito. La verdad es que a mí me gustó mucho. La hamburguesa está muy buena. Este todavía no lo pruebo. Siempre se me dan vueltas las cosas. Las papitas ricas como siempre, pero les faltaron un poquito de sal a mi parecer. ¿El café? Amargo, pero rico. El té vamos a ver. Igual nos entregaron un Dilma, son ricos los Dilma, así que... ¡Eso! ¿Cuándo ponen la consentida, mi alma? ¡Uy! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¿Está buena la música aquí? Hoy todavía estamos en agosto, ya están poniendo... No estamos en 18ando. Me parece, patriota. Deberían poner cueca todo el año. Y bandera y todo el tumulto de cosas. Ya. Me gustó bastante. Está súper rica la hamburguesa, súper rica la papita. El té está bueno, ya lo probé. La música está buena. La atención estuvo buena. Así que todo perfecto. Después al almuerzo vamos a pasar por el automac a ver si sigue siendo tan rápido y tan eficiente como siempre lo ha sido. Así que ya nos vemos con el almuercito. Oye, no me había dado cuenta que las papas me venían con una papa duquesa entre medio. Vienen. Excelente servicio. Uy, tan buena. Gracias por el regalito. Venía con yapa, yo no estaba ni enterada, pero venía con una nomás, po. Mal ahí porque somos dos, pues tenía que una para cada una, po. Ya llegamos al automac que estamos esperando al entrar, porque la verdad está la embarrada. Está súper lleno, pero afortunadamente el automac no. Pero aquí la cuadra, lo hicieron el automac por una cuadra que en verdad está como muy transcurrida generalmente. Y siempre es un caos entrar al automac. Vamos a ver entonces qué elegimos para el almuerzo. Yo creo que la línea de Signature, que es como la más premium de McDonald's, es una buena opción porque son hamburguesas más grandes. Malambrecita. Aunque no tengo tanta hambre, como que el desayuno me dejó llenita. Pero bueno, hay que comer igual, hay que cumplir con el rato. Oigan, ahora hay dos lugares para pedir. En mis tiempos solamente existía uno y siempre quedaba la embarrada, pero ahora hay dos. Mucho más expedito, pero se demoran un kilo en pedir. Hola. Hola, buenas, bienvenidos a Maxima, ¿tu pedido? Quiero una de Signature, la Clubhouse. ¿En combo agrandado? No, combo normal. ¿Y algo más? No, esa nada. Con 8300 la siguiente ventanilla, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Ya tenemos nuestra Clubhouse de Signature para el almuercito. Estoy muy cerca, mami. Me siento como acosada, así como paparazzi. Hola. ¿Cómo cancelar? Con debito, por favor. No, un segundo, ¿dónde dejé la tarjeta? Acá la tengo. Muchas gracias. Uy, qué series son el chiquillo. Quizás no tuvo un buen día. Que uno siempre anda muy alegre por la vida, ¿por cierto? ¡La muralla! Hola. ¿Me gusta la boleta, por favor? ¿Cómo está? Hola, vecina, ¿bien usted? Gracias. Uy, mi mamá, qué famosilla, lo conoce todo el mundo. Caballero, ahí nomás. Muchas gracias. Ese caballero siempre le compramos. Nosotros compramos estas gomitas. Permiso, caballero, muchas gracias. Nosotros compramos estas gomitas de eucalipto porque el Tata es fan de estas gomitas de eucalipto. Así que estas van unas para el Tata también y para el resfrío, ¿cierto? Aquí está mi mamita con la comidita. Compramos solamente una porque mi mami no quería, la verdad, pero ahí la vamos a compartir entre las dos para que la pueda probar también. Y mi mamita quería sentarse en este árbol porque dice que le gusta mucho. Es este arbolito hermoso de aquí, miren qué bello. Así que nos vamos a sentar, nos vamos a ubicar aquí en algún lugar y ahí vamos a comer. Quizás cuánto orinan en este árbol, pero no importa. Ah, oye, tremenda cita, mami. Un día como hoy, tan bello. Con este sol radiante que nos entregó después de las lluvias. A lo que vinimos. Por aquí tenemos nuestra hamburguesita. Algo así se ve. No sé si la alcanzan a apreciar muy bien, pero esta viene como envuelta en el papelito. Lo que sí, estas hamburguesas, como son como de la línea premium, suelen tener muchos más ingredientes. Lo que alcanzo a ver, tiene tocino, tomate, lechuga, dos hamburguesas, doble hamburguesa, el queso cheddar y no sé qué más tiene. Pero vamos a probar qué tal. Está como difícil de sacarla. Es que me pasa que trae las hamburguesas como desparramadas, entonces como que está difícil comerlas.
vamos a darle otra oportunidad. Que como que no tomé nada con el primer mordisco, está muy difícil de comer. Está bastante buena. Me tocó un pedacito del tocino, y el tocino está súper crujiente, está súper rico. Mi mami esperándome con las papitas y con la bebida. ¿Quieres comprarla? Está como muy resbalosa. Y sentí mucho sabor a mostaza también. Cuidado con mi Skechers. Y la que lule, que tú no veis mucho el reality como lo veo yo. La Pincoya, para ayudar a la señora Mónica, tomó una de los cordones de la zapatilla y eran zapatillas de Skechers. Y ella dijo, no, estos son cordones de Skechers, son súper buenos. Y por eso Skechers sacó un descuento de la Pincoya por cierto tiempo. Mi mamá es fanática de Skechers, le encantan las zapatillas de Skechers. Cuidado con mis Skechers. De hecho, siempre que le regalamos zapatillas, siempre son Skechers por lo mismo, porque le encantan. Bueno, volviendo a la hamburguesa. Bueno, la hamburguesa en sí, sí está súper rica. En general está súper bien, solamente que en comparación a la anterior que comimos, siento que esta hamburguesa, la carnecita en sí está un poco más seca que la anterior, pero está súper, súper rica. Sobre todo el tocino le da un toque increíble, le da un toquecito medio entre ahumado y como ese, esa grasita que rica. Que en verdad lo diferente era más bien la hamburguesa, porque las papitas siempre son iguales y son deliciosas. Aquí estamos comiendo 500 pesos. Aquí llevamos lucas. Venía calentito. Y no se demoraron mucho. Nos demoramos más esperando que el de adelante pidiera y avanzara que nosotros pidiendo que nos dieran la comida. Igual la idea era probar todas las posibilidades que tienen para entregar el servicio, tanto presencial como por el automat. Está bueno también para poder saber si la calidad de atención en todos los aspectos es muy buena. Hasta el momento, por lo menos, llevamos muy buena experiencia en presencial y en el automat. Esperemos que el domicilio también sea muy bueno. En conclusión, está muy rica la comida. Muchas gracias. La que lule, ¿verdad? Cierto. ¡Ah! Fíjate que yo no soy fanática y me gustaba la hamburguesa. ¿Te gusta más la del tomador de bajones? Sí, esas son más buenas. Rica, la del tomador son buenas. Es que pasa que las del tomador de bajones son caseras, pues. Estas son líneas industriales ya, pues. Hay obviamente que ayudar a los microempresarios. Es que obviamente una casera va a ser mucho más rica. Así que bueno, ahora solamente nos falta la 11 cena. Y para eso, como ya les mencionaba, vamos a estar pidiendo nuestra comidita. Así que vamos a ver con qué nos sorprende la última comida del día. Ok, queridos amigos, como lo prometido es deuda, por fin tenemos nuestro último pedido del día. Pase vergüenza, la verdad. Siempre cuando pido algo por delivery, siempre pago con tarjeta. Y esta vez puse efectivo y se me había olvidado. Y me llama el caballero y me dice, estoy afuera con su pedido. Y yo, ah, ya, ok, salgo el tiro. Y salgo y todo, y ya me entrega las cosas. Y le dije, ya, estamos listos. Y me queda mirando y me dice, ¿y va a pagar? Y yo como, ah, chuta, perdón. Bueno, son cosas que pasan, pero ahora lo que vinimos. Para finalizar, pedimos un rico heladito porque creo que me faltó eso en el almuerzo, se me fue totalmente. Y claro, no es la mejor manera para pedir un helado para delivery, pero vamos a ver cómo llega. ¡Oh! ¡Viene en vasito! ¡Qué bonito! ¡Y con cucharita! Así vienen los helados cuando los piden. Yo no tenía idea, que casi nunca pido estas cosas por delivery. Descubriendo con Barbie Bascuñán. Yo lo pedí con salsa de chocolate y no trae salsa de chocolate. Esto decía que era con vicio y salsa de chocolate y solamente me viene así. El helado de vainilla solamente. Me estafaron. Mal ahí vos. Pero igual el helado está rico. Los vicios están buenones. Al menos llegó bien. Pero me faltó la salsa de chocolate, pues nada que ver. Pero por acá, la primera burger que yo tengo uso de razón que probé fue una Big Mac. Y yo me pagué con mi plata. Porque claro, antes me llevaban y me daban una cajita feliz y uno con eso era más que feliz. Creo que fue de hecho como en octavo básico o primero medio que yo fui como por primera vez al McDonald's así como con una amiga que me invitó y me dijo, oye, vamos al McDonald's a comer una Big Mac. Y yo como, ah, ya, vamos, pues. Como que no tenía, no conocía en verdad cómo se pedía en el McDonald's ni nada, porque siempre me llevaban. Como les dije, nos pedimos la Big Mac y nos pedimos también unas papas aparte que se veían como muy buenas, que la vi hoy día en la mañana en la publicidad. Eran unas papas nuevas que traían bacon y creo que salsa de queso, al menos así se veía en la publicidad. ¿Cómo vienen al revés? ¡Ah, no! ¡Vienen en caja! Vienen en la cajita de Signature. Supongo que también debe pertenecer como a la línea premium. Que traen bacon, queso cheddar, salsa de queso y las papitas. Yo sé. Ustedes me lo han dicho en más de una ocasión. Sé que las papitas cuando llegan por delivery no llegan tan ricas como cuando uno las come allá, pero quería probarlas. Y siento que es una muy buena ocasión para probarlas. Vamos a ver qué tal.
La salsa de queso tiene pimienta, está muy buena. A mí así me gusta que venga el tocino como picadito, bien finito, porque es como más crujiente. Y si estuviese tenido cebollín, hubiese sido la vida entera maravilloso. Muy, muy, muy rico. Llegaron un poco frías, pero es obvio por el delivery. Me sorprende bastante, en verdad, la salsa de queso con ese toquecito de pimienta, porque yo estoy acostumbrada a comer solamente la salsa de queso así solita. Pero sin duda lo que más puedo destacar de esto es el bacon, porque está delicioso, está muy rico. Como me había pedido solamente... las papas, estas papas, me pedí solamente la hamburguesa sola. Le iba a pedir en promo si tengo tremendas papas aquí. Pues. Así que vamos a ver qué tal nos viene esta Big Mac. A ver si sigue siendo tan deliciosa como la recuerdo. Wow, viene bonita, ¿eh? Se ve bien, o sea, venía bien acomodado con el pancito. Se ve casi igual a la primera que comimos en la mañana. Vamos a ver de sabor qué tal está. Hoy como que la siento más pequeña, pero bueno. Provechito. Qué rico. Está buena. Igual son hamburguesas que para el rato te salva mucho. Pero creo que por un poquito más, prefiero pagar una hamburguesa más casera como las de Domador de Bajones que les dije. Que son súper ricas y son hasta más grandes y como que te llena por mucho más tiempo. Aunque esta está maravillosa igual, para mí está bueno igual. ¡Miku! En conclusión, es una burger que siempre salva la Miku otra vez. Bueno, como lo decía, en conclusión es una muy buena opción. Estuvo interesante este reto, la verdad es que como que siento que ya me hace falta un tecito para drenar todas las calorías y las grasas que comimos durante el día. Pero estuvo rico, estuvo bueno, además que la compañía de mi mami fue perfecta. Quería hacer algo. Siempre veo que la gente combina el McFlurry, no sé cuál de todos es, pero lo comí con papas fritas. Vamos a ver qué tal queda, porque todos comen esto así, el helado con las papas. Es diferente, como que siento que quizás le tenía como las expectativas demasiado altas. Pero está bueno igual. En verdad, todo lo que comimos hoy día estuvo súper delicioso. Pero ni siquiera quiero pensar en cuántas calorías me comí en un solo día, que probablemente no baje todavía. Pero bueno, no hagan esto en su casa. Pero bueno, queridos amigos, para ir ya finalizando este video, yo creo que estuvo bien bueno este reto de comer todo un día con una marca. Y obviamente, si quieren seguir viendo más de este contenido, me pueden dejar en los comentarios qué otra marca les gustaría ver o qué otra marca quieren que coma por todo un día. Desde ya les agradezco enormemente por estar acompañándome una semana más. Yo de veritas disfruto mucho grabando estos videos, así que les agradezco mucho su apoyo. Y obviamente que si les gustó, les invito a que le dejen like, le dejen un comentario o obviamente me puedan seguir. Así que esperando que tengan una excelente semana, yo los dejo por acá. Y nos vemos muy pronto con nuevas aventuras. Se me cuidan. Chao. Tu voz me arranca el corazón.